y nuestro apagado, que son los pulsadores. Ya sabemos que utilizamos un pulsador normalmente abierto para encender y uno normalmente cerrado para apagar. Entonces ya vamos a poner acá ese 1 y al otro le vamos a poner la marca, o sea el nombre de ese 2, encendido y apagado. Entonces ahora lo vamos a conectar en el orden que este nos está pidiendo o que nos ayuda, verdad, a hacer el orden de esta secuencia. Entonces ese 1, vamos a buscar nuestra bobina que va a gobernar este grupo, va a ser la bobina K1. Por lo tanto, necesitaremos buscar un contacto asociado a esa bobina para que de esa manera pues encendamos este motor. Este contacto será el de K1, que es por donde va a recibir la señal de el pulso eléctrico. Entonces, acá se enciende este motor. Este motor lo llevaremos a 0 voltio para energizarlo polarizado ya de esa manera. Aquí tenemos nuestras dos lámparas. Esta lámpara se encenderá conforme a esta bobina. Y ahora pues para apagar la lámpara roja necesitaremos un contacto normalmente cerrado asociado a la bobina de este grupo de trabajo, que sería pues la bobina de K1. Y pues acá nosotros ya tenemos el arranque de nuestro primer motor. Y si aquí lo encendemos, pues aquí lo apagamos, no podemos probar más de este paso, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el primer motor. Ahora necesitaríamos hacer nuestro segundo motor, nuestro segundo arranque. Y para ello, pues para el segundo motor, pues
trabajo y después nombrarlo correctamente. Eso significa que aquí le debo de cambiar de motor 1 a motor 2. Esto de acá no es la bobina del relay K1, sino que va a ser del K2, ¿no? Para que le vayamos poniendo nombres. Este contacto de acá lo va a también a trabajar la bobina del relay K2. Y pues de esta manera ya hemos nombrado correctamente. Ahora venimos y hacemos la conexión. Lo podemos esperar a trabajarlo. Vamos a eliminar esta situación porque me ha quedado mal. Entonces este acá. Bien, como le quería decir ahorita, ¿verdad? Lo que podemos hacer es hacer una prueba, pero solo probaremos dos. Aquí está el error. No importa, después lo vamos a reparar. Solo estaríamos probando dos motores, los encendidos de dos motores. Aquí no me funcionó, lógicamente, porque todavía no lo he terminado o tengo un error. Vamos a revisar. Primeramente, pues deberé borrar esta situación que ya me dijo el programa que está malo. Entonces vamos a borrar, vamos a eliminar toda esta situación. Entonces esto viene para acá y esto viene hacia acá. Yo no sé por qué me está... Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a borrar todo esto porque si el punto me está generando problemas... Vamos a ver cómo lo conectamos acá. Entonces vamos a hacer la conexión. Hoy ahora no hay ni cómo. Entonces vamos a hacerlo por separado todo aquí. Bien. Ahora vamos a conectar a 0 voltios la primera lámpara. Y de último la segunda lámpara. Entonces este es el motor 2. Este K2. Vamos a ver. Aquí tengo K1. El pulsador 3 que es de apagado, el pulsador 4 que es de encendido. Entonces esta bobina es K2, esta bobina es K3 y aquí tenemos K2. Ok, ahora vamos a hacer el siguiente grupo de trabajo, pues que prácticamente es bastante similar a este. Entonces lo que vamos a hacer es, como aquí ya solo hay una condicional más, entonces, ¿verdad? Voy a copiar este grupo de trabajo acá. Esta sería la bobina K3. El siguiente relay sería el K3. Y aquí me quedó un poco bajo, lo voy a subir un tantito. Esta bobina de acá sería la bobina anterior, que sería el relay K2. Bien, el pulsador será, el de encendido es S5. Vamos a ponerle su nombre. El apagado es S6. Esto es manual, por eso estamos haciendo tantos pulsadores. Acá sería la bobina que gobierna este grupo de trabajo y es K3. Entonces ahora aquí ya tenemos este grupo de trabajo y acá, ok. Ahora necesitamos conectar el motor. Vamos a ver, me equivoqué. Necesitamos conectar el motor 3. Entonces vamos a buscar nuestro motor 3 y lo traemos acá. Se lo conectamos acá. Pero aquí me quedó una. Y bueno, antes vamos a ponerle que este es el. Vamos a cambiar los nombres correctos. Este es el motor 3. Y esta bobina es la K3. Porque es quien lo va a trabajar. Quien va a mandar a apagar esta bobina es quien lo manda a encender también el motor. Y como él está en la.